Ingredientes: vamos a necesitar media taza de leche, una taza de jugo de naranja natural, 3 tazas de harina de trigo o 400 gramos, una lata de leche condensada o 293 mililitros, 4 huevos, la ralladura de 2 naranjas, 2 mantequillas, cada una es de 90 gramos, en total son 180 gramos, el extracto de 2 cucharadas soperas de vainilla, 2 cucharadas soperas de polvos de hornear, la marca que ocupo es Royal por si a alguien le interesa, y una pizca de sal. Vamos a tomar un bol y los 4 huevos a temperatura ambiente. Vamos a colocarle una pizca de sal. Y vamos a ocupar nuestra batidora. También lo pueden hacer en la licuadora si ustedes gustan. Vamos a batirlo a velocidad alta durante 5 o 6 minutos hasta que cambie su color el huevo y duplique su tamaño. Chicos, ya terminamos de batir el huevo y tiene esta consistencia, pueden checarla. Está muy esponjadito el huevo y ya cambió de color. Ahora sí, vamos a reservar el huevo. En otro bol vamos a tomar nuestra coladera y la harina de trigo y la vamos a cernir perfectamente bien. Vamos a colocar los polvos de hornear. Y ahora sí, vamos a cernirlo perfectamente bien. Después de cernir la harina o los polvos, vamos a colocarle la vainilla, media taza de leche, una taza de jugo natural de naranja, la ralladura de la naranja, la mantequilla ya derretida, la leche condensada. Y ahora sí, vamos a batirlo a velocidad alta. Ya nuestra mezcla ya no tiene ningún grumo, así de que más o menos lo estuve batiendo unos 5 minutos. Sí, está espesita. Entonces ahorita es el momento ya de colocarle el huevo que ya habíamos hecho. Se lo vamos a colocar. Y ahora sí vamos a seguir batiendo a velocidad baja por unos 2 o 3 minutos más. Chicas, ya quedó nuestra mezcla. Ahora vamos a dejarla reposar unos minutos, unos 10, 15 minutitos, y mientras vamos a empezar a precalentar nuestro horno a 200 grados y vamos a colocarle a nuestro molde o mantequilla o aceite de cocina. Aquí tenemos ya nuestro molde, ya le puse mantequilla, pero la mantequilla la derretí encima de la estufa. Yo creo que de alguna manera es como, vamos a pensar que es como un truquito que yo tengo, que solamente así, poniéndolo encima de la estufa, el molde con la mantequilla, y ahí mismo la derrito, hace que no se pegue mi pan, porque muchos me preguntan que no le pongo harina, así es de que ese es el truco, para que no se les pegue. Ahora sí, o si no, de todos modos ustedes pueden poner después de la mantequilla o aceite de cocina, le ponen su harina y ya. Sí, es lo mismo. Así que ahora sí, vamos a colocarle ya nuestra mezcla. Ahora sí, ya su horno tiene que estar bien calientito, porque si no está bien caliente, el panqué no sube. Sí, porque muchos me comentan que luego no le subió su pan y es por eso. Porque tienen que checar el Royal, la caducidad de los polvos de hornear y el horno que esté bien calientito, porque si no, no sube o queda apelmazado su pan. Ahora sí, vamos a meterlo al horno.
Bueno, chicos, vamos a meter nuestro molde adentro del horno, en medio, entre arriba abajo y de los lados, ¿no? Tiene que estar exactamente en el centro de su horno. Ahora sí, vamos a bajarle a 180 grados. Chicos, ya sacamos nuestro panqué del horno y estuvo 45 minutos a 180 grados. Así es de que vamos a introducir y no hay nada. Está bien, bien, bien cocido. Incluso esto lo pueden hacer adentro de su horno antes de que lo apaguen y chequen para que vean que esté bien cocido. Si no, pues lo dejan 5 minutitos más. Ahora sí, chicos, vamos a dejar a que se enfríe nuestro molde, y ya que lo puedan tocar, entonces quiere decir que ya es el momento de desmoldar su panqué. Chicos, ahora con un cuchillito vamos a pasarlo alrededor de nuestro pan con mucho cuidadito de no romperlo. De todos modos, cuando se enfría se encoge y se va despegando de las orillas, ¿sí? Entonces vamos a colocarle nuestra charola y vamos a desmoldarlo. Ahora sí, chicos, vean cómo se ve. Se ve muy, muy esponjadito. Se ve muy fresquecito. Vean cómo se ve. Ahora sí, vamos a cortar a ver qué tal nos quedó. Ahora sí, chicos, vamos a partir nuestro panqué. Nos quedó. Se ve, huele exquisito, chicos. Huele a naranja. Quiero que lo vean. Vamos a ver cómo quedó de esponjadito. ¿Sí? Se ve muy, muy, muy rico nuestro panqué. Quiero que lo chequen, vean cómo se ve muy, muy esponjadito. Creció mucho, no se ve nada apelmazado. Así de que, chicos, espero les haya gustado mucho, mucho este video, y me gustaría que lo compartan, que le den manita arriba, y si lo comparten con alguien que ustedes crean que les pueda servir, algún familiar, algún amigo, alguien que quiera empezar algún negocio de pan, bueno, pues esas personas está apto esta receta. Así de que, pues no olviden de suscribirse, chicos, y prender su campanita. En la primera opción de la campanita le vuelven a picar para que las notificaciones les lleguen cada vez que YouTube les mande las notificaciones, porque yo estoy subiendo un nuevo video. Bueno, chicos, que tengan un excelente día y muy buen provecho, y nos vemos en la próxima receta. Bye.